columna, que es hablar de las tres patas de este gobierno, que son Alberto Fernández, pusiste a Sergio Massa y a Cristina Kirchner, porque da la sensación, por lo menos en estas últimas semanas, de que Cristina se venía saliendo con la suya, que es permanecer completamente ajena a la crisis del gobierno que ella creó y del gobierno que ella integra, ¿no? Con este acto completamente extemporáneo del 27 de abril, recordando los 30 años de la elección que lo llevó a Néstor Kirchner a la presidencia. Entonces me parece muy bien traer a Cristina al escenario, porque ella es responsable y tiene que hacerse cargo de la crisis que está atravesando el gobierno que ella integra y creó. En segundo lugar, Alberto Fernández. Mira, esto simplemente es un dato, es información pública. Hoy el presidente Alberto Fernández recibió al presidente de Rumania. Sí. Uh-huh. Bueno, supongamos que tenía esa reunión prevista, que protocolarmente no podía no hacerla. Cuando llegó el presidente rumano a la Casa Rosada, el dólar se acercaba ya a los 490 pesos. Lejos de recibirlo como corresponde a un mandatario y decirle que tenía un día muy complicado en la gestión y despedirlo, hicieron un almuerzo con las primeras damas, es decir, la esposa del presidente rumano y Fabiola Yáñez, que duró algo más de una hora según los que asistieron al mismo. Eso hizo hoy el presidente en medio de la crisis. Y paralelamente Sergio Massa, ¿no? Que me parece que vos también diste cuenta de la intervención que hizo en el mercado cambiario. Y es la primera vez, a través de esa intervención y de los tweets que después vamos a compartir, que habla del tema del dólar. Porque hasta ahora, de la crisis que estamos atravesando, lo habíamos visto en un acto con Chiqui Tapia anunciando el Mundial Sub-20 en la Argentina, y en otro acto con Ferraresi anunciando, no sé, un plan de obras para el sur. Bueno, hoy habló del dólar por primera vez, no era para menos, ¿no? No era para menos. Marina Calabró. Me quedé pensando en tu columna, Alfredo, y me acordé, hace muchos años, yo cursé la carrera de Ciencia Política, ya lejos de hace tiempo, año 92. Digamos, no sé, medalla de oro, medalla de oro en la universidad. Ya ni me acuerdo, pero ¿sabes qué? Que me trajiste un recuerdo grato, porque no te digo la primera clase, pero una de las primeras clases de teoría política te explican los indicadores de los regímenes que se resquebrajan. Dos indicadores clave. El primero, buscan un enemigo afuera. Sin duda. Buscan un enemigo afuera. Y el segundo de los indicadores de los regímenes en descomposición, además de buscar un enemigo afuera, es apelar a las teorías conspirativas para explicar los hechos. Es de manual. Lo que tengo para decirte es que lamentablemente, porque uno no lo dice ni con gusto, ni con deseo, es que es de manual. Y por otro lado pensaba, qué triste que la única herramienta que tiene para mostrar en términos de propuesta de estabilización cambiaria al ministro de Economía sea el Código Penal. Qué triste. Es tristísimo. Un toquecito y ahora voy con Mario Negri y con Waldo Wolf. Por supuesto, interesantísimo escuchar lo que opinan en primera instancia de todo esto. Encima que ahí lo vemos con el presidente de Rumania. Pobre, Gabriela Cerruti se confundió y dijo con Ucrania, justo confundirse con Ucrania. Puntería, ¿no? Pero bueno, un furcio lo tenemos todos, por supuesto, pero digo aclarar que son dos países distintos, uno está arriba del otro, sin lugar a dudas. Diputado Mario Negri, usted ha hecho una figura que los periodistas valoramos cuando se trabaja con figuras que son claras, habló del tobogán y de una aceleración de la velocidad en ese tobogán. Bueno, hoy, ¿qué ha pasado con ese tobogán? Más aceleración. Claro. Y me preocupa porque, como bien se dijo acá, el gobierno, en vez de tomar conciencia o actuar sobre la crisis, está en fuga. Busca responsables afuera, como dijo Marina recién, y busca crear un enemigo. Tienen que saber los televidentes tuyos, nosotros no saboteamos y menos a gobiernos moribundos. Ya. Solamente los que estuvieron acostumbrados a hacerlo piensan que se lo pueden hacer a ellos. Porque estamos profundamente preocupados. El gobierno está en un tobogán, lo dije hace un año en un programa tuyo, y hay un proceso de aceleración, porque es un combo que está integrado por debilidad, falta de confianza, incertidumbre, y además no hay futuro ahí. Hoy recordaste tres crisis, 89, sí. 2001 y la de 2019. Sí. Todas son distintas. Pero a mí me parece interesante un dato, que esta crisis, la que estamos atravesando ahora, es de un gobierno peronista. Bueno, lo que quise decir, que nos cuesta creer a nosotros, porque siempre se ha dicho, cuando estamos en momentos difíciles, dice, pero si es un gobierno peronista, a ellos no les pasa. Claro. Lo que no hemos visto nunca
en una situación de default político al peronismo. No es que yo quiera que suceda, pero lo que quiero decir es que lo peor es esconder la realidad. Y el ministro de Economía, lo digo, el plan llegar hizo agua, terminó. No alcanza con el plan llegar. Se requieren más medidas. Y si hay un esfuerzo patriota, que dijo el presidente que no era candidato porque se iba a dedicar a gestionar, deberían hacer algunos deberes mínimos, no para el próximo gobierno, para la sociedad en el próximo tiempo que viene. Porque donde estamos al borde del abismo. A veces no nos damos cuenta nosotros, todas las características históricas, aún de circunstancias, estas son mucho más graves. Para que tengamos una idea, qué sé yo, en el 2015, cuando llegó Mauricio Macri, el salario promedio, porque estaba retrasado el dólar, era $1,300. $1,300. $1,300, ¿no? Ahora, ¿saben cuánto es el salario promedio? $300. Y las tarifas están atrasadas el 40%. Sí. Y la inflación va al 120%. Tremendo, tremendo. Entonces, el combo que tenemos. Por eso digo, este gobierno está en un tobogán, el proceso de aceleración no es una probabilidad, existe, y tiene que ponerle freno. Ahora, no busquen conspiradores. Nosotros no empujamos a nadie. Es más, vayan al Congreso a buscar el freno, a ver si asumen la responsabilidad de encontrarla, que nos van a encontrar a nosotros. Nos van a encontrar para discutir eso. Bueno, pasó con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nunca ocurrió, Alfredo, nunca ha existido esto. Y además, el gobierno es un enorme quirófano a cielo abierto. Todas las operaciones se las hacen entre ellos, no nosotros. Eso es lo que sucede. Está claro. Quiero preguntarle la opinión a Waldo Wolf. En principio, lo que quiera decir, pero además le agrego una pregunta. ¿Cuándo termina? ¿Cómo termina esto? Porque hay gente que está aterrorizada, asustada, por todo, incluso por temas que parecen menores, pero son de vida cotidiana, como que ya empieza a haber desabastecimiento, lo decían recién el titular de la Cámara de Almaceneros, el pequeñísimo comerciante prefiere guardar la mercadería porque tiene miedo en vender un lata de aceite a 100 y que cuando la va a comprar vale 140. En primer lugar, quiero ratificar la posición de Mario Negri, que hablaba de la responsabilidad institucional que estamos teniendo en la oposición. Nosotros no volteamos gobiernos. Todo lo contrario. Estamos sosteniéndolos a pesar de, como decía Mario, este quirófano a cielo abierto, porque las operaciones son propias. Entonces, ¿cuándo termina esto? Lo primero que tenemos que hacer es que se hagan cargo. Hoy Catopodis, en una expresión caricaturesca, decía que se saquen una foto juntas, juntos. Los tres, digamos. Los tres. Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ¿no es cierto? No han hecho una reunión de gabinete, no recordamos que hayan hecho una reunión de gabinete. Y lo que decía Marina respecto de las primeras características que se ven cuando un régimen ya no tiene sostén, habla casi de que deberían comprarse un espejo. Ellos hablan de teorías conspirativas nuestras. Yo recuerdo que en el año 2018, cuando nosotros negociamos con el fondo, Guillermo Moreno y Nielsen le mandaron una carta al FMI para que no nos den el préstamo. Seguro. Y también recuerdo que Alberto Fernández, cuando nos tocó vender en aquel momento dólares a 45 y pasar a 60... Pónganlo en 60. Pongan el dólar a 60. Entonces yo quiero decirle a Sergio Massa, que hoy está en un estado bravucón, en un estado casi chavista, diciendo que va a utilizar el Código Penal. Por favor. Que si va a utilizar el Código Penal, primero que nos meta preso a todos. Porque yo pregunto, decir la palabra devaluación, ¿hasta qué número está permitido y hasta qué no? Porque devalúan todos los días. Todos los días. Nos levantamos todos los días con una tabla de desagio y todos los días 2-3 pesos. Hace un año el dólar oficial estaba a 100 y lo llevaron ellos a 120. Entonces, si va a meter preso, me solidarizo con Prat-Gay, me solidarizo con Lacunza, me solidarizo con Sandleris.
Digo, si los va a meter preso, métanos preso a todos, pero métalo preso también a Alberto Fernández, que provocó una corrida cambiaria en el 2019. Pero... Y métalo preso a Nielsen, que es embajador, creo que en Arabia Saudita. Y métalo preso también a todos los que provocan la corrida, que son ustedes mismos. Igualmente las fotos no sirven para nada, porque vos fíjate, esta semana, y la que terminó, digamos, la semana que pasó, tuvimos foto de... Sergio Massa con Alberto Fernández, sonriente, con una mano en el hombro. Sí. Después tuvimos foto de Sergio Massa con Miguel Pese. ¡Qué foto mentirosa! Hoy sabemos que le intervino la mesa de dinero a Pese en el Banco Central a través de Clery. Entonces, la foto, la gente ya, mira, ni la teoría conspirativa, ni la foto, el ciudadano común lo percibe, se da cuenta de que no es ni la guerra, ni la pandemia, ni la oposición, ni las operaciones, que son ellos los inútiles, que no saben gobernar, que se pelean entre ellos mientras la Argentina se desangra. Pero es esta cosa de sentido común, viste que hasta cuando sos chicos te dicen, bueno, el primer paso para la solución de un problema es reconocerlo, es el diagnóstico. Claro. Si no podemos ni dar ese paso, es absolutamente desalentador lo lejos que estamos, no digo de una solución, pero bueno, de una calma, de aquietar las aguas, de la sobrereacción del Alfredo, mercado. Usted me preguntaba, ¿cuándo termina esto? Sí, ¿y cómo termina? Bueno, que es lo más preocupante. Yo no, estamos ante un terreno desconocido porque no se recuerda el kirchnerismo que ha gobernado 16 de los últimos 20 años tener la mecha sobre su propio problema que ha dejado que le repercuta a sí mismo. Pero lo que digo, sería bueno consultar con un psicólogo, porque uno puede tenderle una mano a alguien que dice, tengo un problema. Yo tengo un problema. Pero encima se enojan con nosotros. Y te acusan, cuando te los que emiten son ellos. No. Se enojan con nosotros. Cuando el que hizo la teoría conspirativa es Aracre, se enojan con nosotros. Cuando están negociando Sergio Massa con el FMI y Alberto desde acá dice que no le van a pagar. Y Juan Grabois dice que es un... Además. Un sinvergüenza. Y Cristina en la conferencia del jueves va a hablar del desastre que es el fondo, ¿no? Eso lo que decís vos recién, son, perdón la palabra más popo, ¿no?, pero son un cachivache. Él está raspando la olla, está buscando que flexibilicen, que le adelanten fondos, el Fondo Monetario. Sí. Hoy han puesto 500 millones de nuevo en el mercado para ver si controlan 2 pesos de lo que se le dispara el dólar. Insólito. Pero a su vez el viernes, como bien decía recién Débora, hay un acto en contra del fondo. Y Axel, como si le sobrara plata en Buenos Aires, le mata a la gente como mosca, no sabe más qué hacer y nos insulta a nosotros. Es como que vos vayas caminando por la calle y te pegan una cachetada y no sabes por qué. Entonces, lo cierto, uno no quisiera hablar de esto, porque la verdad que a mí me obsesiona el análisis histórico de los problemas de la Argentina y la gravedad de la crisis. Y esto también es un mensaje para nosotros, porque nosotros no lo vamos a empujar, pero nosotros tenemos una responsabilidad mínima, mínima, y es que paren de acelerar la crisis. Y una forma de pararla, muchachos, metan la mano a las empresas públicas. Muchachos, paren de emitir. Van a emitir ahora 400 mil millones más. El déficit estaba previsto en 450 mil millones y ya está en 700 mil. Y no empezó la campaña, Negri. Y termino con esto. Mirá, Alfredo, sí. 75% va del mandato de Alberto. En un gobierno que esté mal o bien, que puede perder las elecciones, sería lo natural. Ahora, el 25% que le queda de mandato es 20 años lo que tenemos por delante en relación a la crisis. Claro. Ese es el problema que tenemos. Es gravísimo. En un ratito le voy a preguntar a Waldo Wolf y a Mario Negri. Hubo un debate, algunos off the record, algunos...